hacer en Latinoamérica. O sea, si traducen algo, lo traducen a lo literal. Aquí se amolda al país. Que irónicamente es de lo que hay mucha burla, y es en plan. Bueno. Qué sé. Hay casos que sí que son fumadas. La jungla de cristal, por ejemplo. Que vuelva a pasar lo mismo. El título traduce. La traducción literal no tendría sentido. Estaban en una época que a la mínima que había un nombre en inglés, la gente no iba. Entonces dijeron, pues, vamos a poner algo que relativamente tenga sentido. Pues mira, aquí hay un sitio donde hay un tal lleno de cristales. Pues ya está, la jungla de cristal. Ya está. Pero yo qué sé. Yo con un amigo argentino, que es un buen amigo, siempre nos reímos mucho por una traducción que hicieron en su momento en Latinoamérica. El chico es argentino. Porque tiene que ver con Dragon Ball. Si yo te digo cachito, ¿me podrías decir de qué serie es? O Onda Glaciar. Que siempre hay mucho meme con Onda Vital. No, no, no. Espérate. Antes incluso de utilizar el Kame. Lo que vosotros teníais, cuando nosotros estábamos con Onda Vital, que era básicamente con lo típico de levantar las manos, y entonces Onda, porque es una onda vital, porque se supone que pillas la energía vital del resto del mundo, vosotros teníais esto. Espérate, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que no me quiero comer. No me quiero comer el copy. Aquí. Aquí es donde lo dice. ¿Dónde se supone que lo dices? Por favor. Pero no me la quiero. No me la quiero jugar. ¿No escuchas nada? ¿Por qué no escuchas nada? ¿Por qué no escuchas nada? Espérate.
Ah, vale, joder, qué susto. Miren, muchachos. Maestro, no solo el fuego ha desaparecido. ¿Qué dices? Desapareció la montaña y el castillo. ¿Qué? Espérate. ¡Ay! ¿Qué cosas dicen, Yamcha? ¿Qué significa la onda glacial? Es el gran poder del maestro Roshi. Condensa toda la energía latente en su cuerpo y la libera de un solo golpe. Entonces tampoco habrás escuchado... Esto es lo que muchos latinos intentan ocultar muchas veces, ¿eh? O sea, nos echan bronca a nosotros los españoles por decir onda vital, que hasta cierto punto pues tiene sentido, hasta cierto puntudo, ¿sabes? Pero se olvidan de estos. Pero no te preocupes. El dinero no crece en los árboles. No. Crece en Amazon. Por supuesto. Únete hoy. Cállate. Capítulo. Vemos a nuestro amigo Cachito en un terrible combate en contra de Jackie Chung, un misterioso hombre del cual Sedaki empieza a sospechar que en realidad se trata del maestro Roshi. No se pierda nuestro siguiente capítulo. El frenético ataque de Cachito. Hostia, no me acordaba del título del capítulo. No recordaba el capítulo. Ay. Sí. Pero por eso te digo que todo el mundo venimos de abajo. Pero hay veces que uno tiene que recordar de dónde viene antes de criticar. Porque esto es ya es de cuando España no traducía títulos y ya, ¿eh? Solo que encima, como el mundo de los memes es... Desde luego, es una cosa... Pues hay mucha gente que dice, buah, seguro que se llama Pepe y los globos. Que eso también me ha llegado a mí como burla, en plan, ¿qué, Pepe y los globos? Y yo, ¿eh? Yo he perdido, ¿sabes? En plan, ¿qué burla es esa? ¿De dónde viene? Luego me enteré de que, nada, se hizo un meme en su momento y la gente se lo creyó. ¿Eso? ¿O hicieron la burbuja más alta? Una de dos. Se me paró la música. Las bonitas mujeres no tienen dueños. Los dolores más grandes son los del alma. Los errores más comunes son los que paga el karma, amor. Yo voy pagando y desgastando mis deudas. Voy divagando y navegando mis neuras. Al corazón no se le puede hacer. Espérate. Ay, el copy. Uy. Menos mal que me he acordado. Menos mal que me he acordado.
Que estoy escuchando música porque como tenga que hacer esto, que es repetitivo de cojones, sin música de fondo, me pego cuatro tiros. Le doy una paliza, le damos una paliza. Ahí ya no puedo hacer nada, tío. Ahí ya... Estás jodido. Joder, este era alto. Hostia, el puto Duolingo, ¿cómo ha sabido meterse en los memes, y en la comunidad? Me mola porque en verdad sirve para aprender, ¿sabes? Ya, pero por eso te digo que han sabido meterse en un mundillo que no todas las empresas saben meterse. Vale. Sí. Si yo le sigo, o sea, no tengo ni la aplicación y le sigo. Porque me hace mucha gracia cada vez que contestan a cualquiera. O se meten en cualquier conversación de repente. Que es en plan... ¿Eh? Vale.
Pues eso. O sea, hay. O sea. Todo, yo creo que fue un poco a partir de. Del manager de redes de KFC, ¿no? Porque yo al menos antes no recordaba. Vale. Vale.